Muy buenas a todos, ¿qué dice la banda? Ahora sí, creo que no salió esa vez anterior. Muy buenas a todos, ¿qué dice la banda? Bienvenidos a Flight Simulator 2020. Bienvenidos a Santa Rosa, tierras del buen Enzo, que me ha pedido que ande, que haga un vuelito por Santa Rosa. Así que acá estamos para cumplir, por supuesto. Lo próximo que tenemos es Trelew. Tenemos que ir a Trelew, después tenemos que ir de Buenos Aires a Montevideo, después de al Cerro Chapelco, que ahí me lo pidió Asesino, que ahí te voy a pedir un poquito más de detalle de quizás los nombres del aeropuerto, porque estuve buscando un poquito y no los he encontrado, la verdad. Ni el aeropuerto de Chapelco y el aeropuerto de San Martín de los Andes, encontré como dos o tres y no sé cuál querés, no sé, en fin, si me puedes pasar el nombre del aeropuerto preciso, mejor, a ver si lo encuentro más fácil. Y por último, después tenemos que ir a Bogotá y Medellín, así que tenemos unos cuantos viajes. Vamos a darle acá potencia a full. Estamos en Santa Rosa y hacia dónde vamos, la verdad que no me acuerdo. O sea, lo marqué, pero no me acuerdo. Fíjense en el título, va a decir exactamente de dónde a dónde. Pero bueno, en principio era venir a Santa Rosa por pedido de Denso. USA, que le tiré muy patada de golpe. Ahora, vamos, muchacha. Le metí muy de golpe para arriba, casi le hago mierda al avión. Ni vino a arrancar. Que por cierto, alguien se rió ahí, dijo que le daba miedo sentirse mi copiloto. No pasa nada, no pasa nada. Está todo controlado. Olvídate, no pasa nada. Vamos a levantar los flaps. Ahí va, quieta. En mi defensa había viento fuerte, les aviso. Estoy con clima real. Y acá hay viento fuerte en este momento en Santa Rosa. Me lo marcaba ahí antes del despegue. Que lo podrá confirmar el buen Enzo. Esto es en el día de hoy, o sea, calculo que voy a llegar a subirlo hoy mismo. Estoy volando a las 11 de la mañana. Esto lo puedo hacer justamente porque estoy de vacaciones, así que no tengo que trabajar, por eso estoy pudiendo grabar el mismo día que subo las cosas. Vamos a pasar por Santa Rosa mientras este señor me sigue hablando. No sé qué me habla porque nunca le presto atención a la torre de control, algo habitual. Mira, ahí hay un campo. Eso es un hipódromo. Eso es un hipódromo. Mira, la primera vez que escucho una voz de una mujer. Mira, tiene un hipódromo Santa Rosa, no sabía. Primera vez que escucho una voz femenina en torres de control. Es un poco más agradable que la voz del otro marmerto. Pero bueno, esto es Santa Rosa y estoy viendo que no ha cargado del todo las texturas. Se ve que mi conexión no está del todo bien hoy. Hay un edificio muy grande que me llama la atención. ¿Qué será eso? Fíjate que es un edificio cuadrado que ocupa casi tres manzanas. No, sí, tres manzanas de ancho tiene. Mira, tiene una laguna allá. Mira, no ha cargado las texturas. Se ve que ha habido un fallo en la conexión y no ha cargado las texturas como corresponde. Pero bueno, ahí hay una pequeña laguna. Vamos a ir girando porque me estoy alejando mucho. Y este es el aeropuerto donde salí. No, este es el aeropuerto de Santa Rosa. Yo ya salí de una pista de allá que es más... mira, la ruta de entrada. Es una pista como más... no sé, más para casera, pedí como para aviones chiquititos. No, ya me olvidé la velocidad, me olvidé la velocidad. Casi la rompo, pero bueno, no pasó nada, no pasó nada. No. Vamos a bajarle. Vamos a bajarle la velocidad, ahí vamos. Qué loco que no cargó. Fíjate que hizo un agujero en el medio de textura. Es como que las texturas del medio no las cargó. Pero no, tiene una laguna ya muy grande. Y ahora sí, vamos a enfilar para nuestro destino, que no sé cuál es. Ya me enteraré cuando llegue porque lo configuré y no sé a dónde iba. Así que en el título de todas formas van a tener a dónde voy. Santa Rosa, zona de muchos campos también, zona rural. Vos fíjate la cantidad de campo que tienen.
No sé si no había un autódromo en Santa Rosa. Al menos por el aire no lo vi, sí vi el hipódromo. Esas calles de Santa Rosa seguro las recorre Enzo con su bicicleta. Me imagino que Enzo es ciclista porque tiene una foto ahí en el perfil de... creo que es de él, andando en bicicleta, así que calculo que será ciclista. A mí me encantaba andar en bicicleta, ahora hace muchos años ya que no ando en bicicleta, pero me gustaba mucho, salía a andar en bicicleta, me encantaba. Lástima que ahora son un poquito caras las bicicletas y no se pueden comprar. Y acá, andar en bicicleta en Merlo es complicado. No por un tema robos, sino porque acá es todo en subida o todo en bajada. Entonces, eso te lo hace muy difícil. Y no son subidas tranquilas, son subidas bastante heavy. Bien, ahí estamos pasando por algunos campitos. Vi en un vuelo que hice de prueba, había visto un sembradío de árboles. Vamos a ver si los vuelvo a ver. Creo que es este que tengo adelante. Es más, yo creo que las texturas no las está cargando porque me parece que estoy volando muy alto. Así que vamos a ir bajando un poco de a poco. Esto no me cargó ahora las texturas de los árboles. Pues fíjate que o es un tema de conexión o es un tema de altitud. Vamos a bajar. Pero esto en realidad es un lugar donde siembran árboles, digamos, para la madera, obviamente, para cosechar con la madera. Porque todo esto, cuando pasé en el vuelo que hice de prueba, que pasé bastante más bajo, no a 2000 pies de altura, todo esto eran todos pinos. O sea, se los veía que eran todos pinos. Entonces me imagino que es una serrería o algo así, o sea, un lugar que vende madera, básicamente. Aparte se nota porque está todo sembrado, los pinos uno al lado del otro, bien pegaditos, y fíjate que es todo cuadrado. Vamos a ir bajando más. A ver si es un tema de la altitud. No creo que sea la altitud, pero por las dudas. Y acá hay otro de estos sembradíos de madera, de pino. Digo que son pinos porque, a ver, se notaba que eran pinos. Al menos el Flight Simulator los interpretaba como pinos. Pero bien, no está cargando las texturas. Creo que una falla en la conexión seguramente. Después lo voy a revisar. Bien, ahí estamos volando un poquito más bajo. A ver si las carga las texturas. Volando más bajo. Pero no, de todas formas esta altitud las debería cargar sin problema. Así que no, claramente hay algún mambo en la conexión. Quizás no están dando y no me di cuenta cuando arrancó. Bien, vamos a ir entonces rumbo a nuestro rumbo. Todo esto es toda zona de campos. Creo que había una laguna más por allá adelante en algún momento. Pero por acá es todo zona de campos. Quedó como raro de la última actualización el Flight Simulator. No sé qué le ha pasado, la verdad. Vamos a checar un segundo. Ahí lo pausé yo, no es que se pausó o algo. Vamos a chequear un segundo el tema de los datos. Ahí está, datos. No revisen el WhatsApp web, fue el mío. Datos. ¿Está todo funcionando? Sí, está todo cargando. Supuestamente está todo activo, o sea, debería estar cargándolos. Pero bueno, no los carga. Vamos a reanudar. Ahí los cargo, mira. Ahora sí los cargó. No, se ve que era un tema de la conexión que no estaba funcionando y ahora se activó. Porque sí, fíjate que ahí sí cargó las texturas.
Ahora sí las cargó. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a llegar a destino y vamos a hacer otro sobrevuelo por la pampa, ahora sí cortito, con las texturas ya cargadas. Así que vamos a hacer eso. Así vemos bien la ciudad de La Pampa como corresponde, porque es una bonita ciudad. Y una pena que no tenía las texturas bien cargadas. Así que vamos a llegar y nos pegamos la vuelta. Nos vamos, no nos pegamos la vuelta, sino que despegamos de nuevo del aeropuerto de Santa Rosa y hacemos un sobrevuelo sobre la ciudad de La Pampa. Creo que me elegí un viaje demasiado largo. Es mi WhatsApp web. No vayan a chequear el WhatsApp web, es el mío. A mí me pasa por ahí cuando estoy viendo un video y queda, viste que es re normal que a veces te dejes el WhatsApp web abierto. Entonces hay muchos youtubers que por ahí dejan el WhatsApp web abierto cuando están viendo un video, cuando están grabando un video. Y yo lo estoy viendo y claro, como yo siempre tengo el WhatsApp web abierto por temas de trabajo más que nada. Entonces empiezo a escuchar pipic, el sonidito de el pic ese que hace el sonido de WhatsApp web típico, y hago alta para ir a chequear. Ah, no, fue el video. Y otra vez alta para ir a chequear. Y así estoy cada vez que recibo un mensaje, el del video que estoy viendo. Pero bueno, por eso les aviso, es mi WhatsApp web. No hagan alta, a ver si nos estrellamos. Ahora sí están todas las texturas cargadas muy bien. Gracias conexión por volver. Ya hay varias lagunas, mirá. Y acá adelante están las otras lagunas que decía. Faltan 80 kilómetros todavía, estamos a 40 millas náuticas, son más o menos 80 kilómetros. No sé si adelantarlo porque voy a tardar un buen rato en llegar, Y se va a hacer demasiado largo el video, así que esto vamos a adelantar al destino. Y así después volvemos a Santa Rosa. Vamos a ir al approach final, que en realidad no lo voy a approachar, o sea, no, bueno, sí voy a aterrizar, pero no voy a hacer ese approach, sino que voy a meter motores, voy a levantar y vamos a sobrevolar la zona que marqué para aterrizar, que no me acuerdo cuál era todavía. Y lo marqué, lo dije, vamos a ir de Santa Rosa a tal lado. Y bueno, es lo que pasa cuando uno llega a cierta edad. Bien, ahí estamos, listo para volar. Sí señor, estamos en General Pico. Ahí estaba General Pico, vamos a meterle. ¿Qué carajo hace? Pero la puta, mirá cómo me dejó la avioneta el hijo de puta del copiloto. Cerrame esa ventana de mierda. Ahí va. Lo voy a matar al copiloto. Mirá cómo me dejó la avioneta, todo el trim para el ojete. Momento que quiero ver General Pico desde el aire. Este pelotudo me dejó la avioneta configurada como el ojete. Ahí va. Controlamos. Bien, perfecto. Listo, todo controlado. Ahora sí. Estamos en General Pico. ¿Habrá una canchita de fútbol ahí en el medio? No creo, ¿no? No, tiene pinta de ser un campito. Eso sí, mirá, una cancha de fútbol, mirá qué linda. Debe ser de algún equipo chico, calculo. Que me diga ahí alguien de General Pico a qué equipo pertenece esa cancha de fútbol. Muy bonito el césped, se lo veía desde el aire, ¿eh? He visto canchas de clubes chicos, de clubes de la B o incluso de la C, que tienen mejores, o sea que el césped vos lo ves y está mejor que el de las canchas de algunos equipos de la A, de primera división, digamos. Ahora sí, vamos a aterrizar, vamos a pegar la vuelta, vamos a aterrizar. Claro, mirá la diferencia cómo se ve esto con las texturas bien cargadas, así en las texturas. Vamos a aterrizar en General Pico para que no diga nada. El Mega no puede aterrizar. No, claro que sí puedo aterrizar. Y puedo aterrizar cualquier cosa. ¿Tenés un avión? Yo te lo aterrizo. ¿Tenés un helicóptero? También te lo aterrizo. ¿Tenés una vaca? Te la aterrizo.
que tenés una oveja, te la aterrizo también. Lo que sea, yo te aterrizo lo que sea. Así que bien, una ciudad bastante grande, General Pico. Mira, hay una plaza, enorme plaza, dos cuadras tiene, mira, dos manzanas. Entramos recontra de costado, mal. Entramos por cualquier lado del aeropuerto, pero no pasa nada, vamos a encontrar, vamos a entrar igual, vamos a aterrizar igual. Vamos a ir bajando un poquito más la velocidad. Ahí va, perfecto. Vamos a meter flaps de despegue. No voy a meter los flaps de aterrizaje, porque cuando meto los flaps de aterrizaje se me va para cualquier lado, así que no los voy a utilizar. Voy a utilizar únicamente el toque código ese. O sea que se descontroló. Ahí vamos. Bueno, ahí sí tuve que meter el flap de... No, mierda. Bajamos. Arriba. Perfecto. Baje, mierda, que no quiere bajar. Ahí vamos. Perfecto. Un aterrizaje súper suave. Súper suave. Y ahí está. Ahora hacemos. Nos vamos a volver a Santa Rosa. No puedo volver desde acá. Así que lo que vamos a hacer es darle escape. Vamos a darle rápidamente a reiniciar. Y vamos a ir a ver Santa Rosa como corresponde. Mientras carga esto, me tomo un traguito de agua. Porque hablo mucho como un boludo y se me seca la garganta. Pero bueno, cosa que pasa. Lo próximo que tengo para ir a hacer, como les decía antes, les cuento, es Trelew, Chubut, Buenos Aires, Montevideo, que me Trelew me lo pidió, Carius Vial, Lautus me pidió Buenos Aires, Montevideo, Asesino fue el que me pidió Chapelco, que ahí necesito más detalles, más nombres de los aeropuertos al menos para poder encontrarlos, y por último Andrés, que me pidió de Bogotá a Medellín. Así que me encanta que les haya gustado Flight Simulator, porque a mí también me gustó y disfruto mucho de volar por las zonas donde viven ustedes para conocer un poquito desde el aire estos lugares tan bellos. Bien, sacamos freno, sí señor, sacamos freno. Ahora sí, despegamos con texturas. Empieza a rodar la mega avioneta. Ahí fíjate la matrícula, Mega 78. Así que ya saben, si ven un avión con la matrícula Mega 78, córranse de abajo, por las dudas, les aviso. Bien, despegamos. Vamos a quitar los flaps. Siempre me equivoco de lado y los subo en lugar de bajarlos. Les digo, al revés, los bajo en lugar de subirlos. Stall. Maldito gato, odio ese gato. Bien, ahora sí. En realidad, o sea, el despegue tiene que ser más recto. Yo medio como que despego y giro. Y en realidad no podés hacer eso porque la avioneta no tiene velocidad como para hacer esos giros ya de movida. Pero bueno, no pasa nada. Controlamos porque somos un gran piloto. Y con un gran piloto llega una gran responsabilidad. O al menos así lo decía el tío Ben. O parecido. A ver, vamos a pasar de nuevo por el hipódromo. Está acá adelante, ¿era? Sí, señor, ahí está el hipódromo, ahí lo estoy viendo. Ahora sí, mira qué distinto que se ve, ¿eh? Ahora se ve bien distinto el hipódromo, mirá, hermoso. Mirá lo que es esa pista. Ahora sí me está cargando todas las texturas. Fíjate cómo está pegando cabezazo. Está cargando todas las texturas. Esto ya se los digo. Es por un tema de mi conexión a internet. Estos parones que tiene. Porque es cuando se pone a cargar las texturas de
lo que estoy, por el lugar que estoy pasando. A veces las carga antes, tiene tiempo, y a veces no. Bueno, ahora sí cargó más. No cargó del todo. Vos fíjate que hay calles que están como que no las cargó, pareciera. Pero el resto sí. El edificio ese gigante está igual. No sé qué será. Así que supongo que Enzo ya me comentará, me dejará ahí en los comentarios qué es ese edificio gigante que se ve ahí. Y vamos a hacer esta vez, vamos a hacer un vuelo por sobre la laguna. Ah, mira, hay otro. No lo había visto eso. Mira qué pedazo de. ¿Qué es un río eso? Sí, tiene pinta de ser un río. No lo había visto eso. Este de hecho pasa el. Ah, no, o pasa la ruta en el medio. No, me parece que no es un río. Eso me parece que son campos inundados. Es algo que ha pasado mucho en Argentina y no sé si en Santa Rosa, calculo que también. Porque pasó en toda Argentina, hay un montón de campos inundados. Hay una calle, una. Eso calculo que será una autopista. Porque fíjate, va la rotonda y es la entrada y salida, así que sí, eso es una autopista. Sí, eso tiene pinta de ser campos inundados, ¿eh? Bien, vamos a girar un poquito, vamos a pasar esta vez por sobre la laguna. Mira, hay una avenida en el medio, tipo que parece onda la 9 de julio de Buenos Aires. Pero fíjate que tiene como bulevar y dos calles a los costados. Ahí estamos. ¿Estás por ahí abajo, Enzo? Te mando un saludo si estás por ahí abajo. Y quédate tranquilo que paso el largo. No, no, no voy a hacer locuras acá arriba. Ahí está la laguna. Y hay otra pista ahí, fíjate. Ahí adelante. Tiene pinta de ser también pista de hipódromo, pero como más chiquita. La velocidad, la velocidad. Y una laguna bastante grande, mirá. Bastante grandecita. Vamos a aterrizar en el aeropuerto de Santa Rosa. Esta vez. Mirá, acá hay varios piletones. ¿Qué será esto? ¿Un sembradío de truchas, quizás? Porque fíjate, hay varios piletones. Bien, bien parejitos. No sé, si sabes eso, qué es eso, coméntamelo. Me llama la atención, es bastante curioso. No sé si será algún sembradío de peces o algo así, pero bastante curioso la forma. Claramente eso es algo hecho por el hombre, ¿no es cierto? O por una mujer, ¿por qué no? Pero bueno, ¿qué es esto? Ahí estoy viendo que hay varias como construcciones. ¿Cómo vamos por el aeropuerto? Bien, vamos bien. Vamos a ir bajando un poquito. No, 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 tanto no, tanto no, tanto no. Vamos a bajar un poco la velocidad. Sí, ya sé. Ya, qué quejosa es esta avioneta. Uno no puede ir rápido que enseguida se queja. Bueno, esto calculo que es una empresa. Será la empresa propietaria de todos estos campos de acá. Porque tienen varias construcciones ahí. Tiene pinta, ¿no? Mira, esa calle de entrada debe ser una belleza. Con toda esa arboleda. Bien, vamos a ir enfilando para el aeropuerto. Vamos a bajar un poco más la velocidad. Vamos a meter unos flaps ahí de despegue. ¿Cómo sopla el viento? Es terrible. Pero es terrible el viento que hay acá. En el día de hoy, ¿no es cierto? Es violentísimo. ¿Cómo sopla? Bien. Yo creo que ahí más o menos vamos bien. Vamos a meterle. Vamos a bajarle un poco el. Trimestre. Ahí va. Vamos a ponerlo en cero. Bien, vamos a ir girando. Y ahí más o menos lo tenemos
Vamos a girar rápido. Ahí va. Ahí lo tenemos perfecto, mirá. Bien en línea recta. Vamos a meter unos flaps de despegue. Ahí va. Es que se va muy para arriba. O sea, hay que, cuando metes los flaps, tenés que pelear porque se te va a la mierda la avioneta, ¿eh? Ahí va. Vamos, ahí controlamos. Y encima, o sea, cuando metes los flaps, se te va al diablo. O sea, se te levanta demasiado la trompa. O sea, la parte de adelante del avión. Y es como que se te pone bastante inestable porque apenas tocas la palanca y se te va para cualquier lado. Mira, vamos a tratar de controlar con... Ahí vamos. Vamos a quitar motor. Listo. Quitamos motor y bajamos así. Estamos súper alto encima. Ahí va. Ahí vamos. Ahora vamos. Ahí me gusta más. No, 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 que te salís. No, 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 no. Oh. Hermoso. Hermoso. A mí me gustó, che. Así que para mí fue hermoso. Hermoso aterrizaje. Más suave que los de costumbre. Así que ahora sí pasamos por acá, dejamos acá. Entonces estuvimos en Santa Rosa y me volví a olvidar de dónde estuvimos antes. Pero bueno, no importa. Por acá lo dejamos. Nos vemos la próxima. Adiós.